Buenos días, Buñol. Buenos días, feos, feas, simpatizantes de nuestra sociedad musical y artística. Bienvenidos un sábado más aquí al programa de música de bandas. Hacía mucho que yo no venía, estaban mis compañeros Mamen y José, pero como hoy están fuera, me toca. Así que, pues eso, soy Clara Vallés y hoy tengo una colaboradora de excepción en este programa, que es compañera, amiga, músico de nuestra sociedad también. Y madre de músicos y colaboradora con la comisión del mantón, no sé qué más decir. Nieves Criado, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Clara, por la invitación. ¿Qué tal estás, Nieves? Bien, hombre, no es mi sitio porque la periodista es mi hermana, pero por ayudar un ratito a la sociedad y a ti, pues encantada. Ya ves, qué gusto. Así da, pues eso, esto son las cosas que pasan, esto de no, nos juntamos en una cena, oye, pues que tengo que subir a hacer el programa de radio porque Mamen y José no están. Ah, pues vale, te subes conmigo, venga, ¿sabes? Y pasan así esas cosas. Pero bueno, es la magia de la vida. A ver, hoy tenemos un programa bastante concurrido. Hoy parece aquí esto. Bueno, hola, buenos días. Saludamos aquí a la cámara que está ahí arriba. Hola, buenos días. Tenemos aquí esto, parece el camarote de los hermanos Marx otra vez. Tenemos un montón de jóvenes que, pues eso, llega hoy. No sé si lo sabéis, es nuestro último programa del año. Porque ya, claro, hoy es día 10. El siguiente programa le toca al Centro Instructivo Musical de Armónica. Al siguiente nos tocaría a nosotros, pero ya es Nochebuena. O sea, ya se acabó. No nos queda nada para terminar el año. Así que nada, os voy a ir presentando uno a uno. Vamos a hablar un poquito con vosotros y vamos a, pues eso, que nos digáis qué es lo que nos vamos a encontrar en los próximos días. Porque sé que tenéis audiciones, sé que tenéis concierto. Vamos a tener un poquito de todo. Tenemos un mes bastante concurrido y con muchas actividades muy chulas. Entre ellas empezamos hoy, porque empezamos, bueno, luego vamos a llamar dentro de un momentín, vamos a llamar a Marisa, que es la profesora de la Escuela de Danza, porque hoy participan con la Asociación de Amigos del Castillo. Amigos del Castillo, sí. Tres de los cuatro grupos que ensayan allí en la Escuela de Danza, que está dirigida por Marisa, como ha dicho Clara, pues tienen actuación hoy a la 1:30, aprovechando que es el mercadillo navideño que han organizado la Asociación de Vecinos del Castillo. Y, en fin, pues hay muchas niñas muy ilusionadas porque es su primera actuación. Empezaron, nada, ahora en septiembre a bailar, entonces, pero bueno, con ganas y pues así por lo menos. La verdad que soltar mano aquí en el castillo, que es como más recogidito, y no en el escenario de Monte Carlo, es un paso ya, ¿eh? Es decir, venga, va, por lo menos. En Monte Carlo hasta junio, que sea la el baile de fin de curso, pues ya. Pero impone, ¿no, sí, Nieves? Sí, sí. ¿A ti te impone? Sí. Digo, no, y eso bien, lo pasarán muy bien. Han preparado con muchas ganas las coreografías y sí, estará chulo. Sí. Así que el que quiera, pues a la 1:30 en la Plaza de los Curico, puede ir a verlas bailar. Perfecto. Pues entonces, nada, en un ratito, vamos, de hecho, nosotros nos vamos todos, ¿verdad? ¿Nos vamos a ir todos juntos ahora al castillo a verlas? Sí. Perfecto, así nos juntamos ahí en el mercadillo navideño, apoyamos un poco a la asociación de amigos y vecinos del castillo y pues eso, pues acompañamos a nuestras compañeras y para, pues eso, para que, disfrutar todos juntos. A ver, por partes, Mariam Barbancho. Hola. Payas, que también tienes madre, y la tengo aquí detrás. Porque es que encima, eso, han venido todos con la coordinadora que dice, no, yo no voy a hablar, ¿verdad, sí, Saila? Verdad. Yo no voy a hablar. Pero bueno, Saila es la coordinadora, de, entre otras, de la banda juvenil, y ha venido con pues una pequeña muestra, bueno, pequeña. Lo mejor de cada casa. Un poquito grande. Mariam, ¿cuántos años tienes? Yo, 10. 10 años. ¿Y qué tocas? La flauta. ¿Solo? Estoy en cuarto de elemental, toco la flauta y voy a la banda juvenil. Genial. Entonces, el año que viene se supone que ya te tocaría entrar en la banda sinfónica. Sí. Si pasas la prueba de acceso y todas esas cosas. Claro. Claro. ¿Y a quién llevas este año en la escuela de profesor? A Jorge, de profesor de solfea, y a Carlos, de profesor de flauta. Genial. ¿Y qué tal, Jorge? Jorge, poco puñetero, pero sí. Jorge, sí, sí. Jorge es un poco durito, pero bueno, os prepara muy bien.
Sí, eso os preparan sí. muy bien y vais a disfrutar muchísimo con él en clase. Sí. Y bueno, Carlos es más... Más, más de otra manera. Sí. ¿No? Gracioso, pero sí. ¿Sí? Bueno, Estela también nos podrá decir algo al respecto, ¿no, Estela? Sí, a ver, yo soy Estela. ¿Qué? ¿Estela qué? López Vallas. Ah, vale. Toco la flauta, estoy en primero de profesional en el Conservatorio de Requena y nada, eso, al año que viene ya pasa la sinfónica y pues muy bien. Muy bien. Sí. ¿Y vas con Carlos a clase? Bueno, ya... Iba con él. Ibas con él. ¿Y qué tal? ¿Te gustaba Carlos? Muy bien, sí. ¿Sí? Era muy amigable con los estudiantes y nos trataba súper bien. Genial. ¿Y quién tienes ahora en Requena? A Diana. ¿A Diana? Sí. ¿Y bien con ella? Sí, muy perfecto. Bien. ¿Y cómo está este trimestre? ¿Ha ido bien en el conservatorio? Muy bien, sí. He notado cambio porque es normal. Es un salto. Pero muy bien, lo estoy llevando bastante bien. Perfecto. Perfecto. ¿Y lo puedes compaginar bien con el instituto? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. O sea, ¿se pueden llevar las dos sí. cosas? Vale. A quien luego se desanima, que se sepa que se pueden llevar las dos cosas. Claro. ¿Sí? Bueno, no sé. Cambiamos de palo. Nos vamos al metal. Sí. Tú eres la metalera, ¿no, Idoya? Ah, sí. ¿Sí? Sí. Hola. ¿Idoya qué más? Bermejo Guillamón. Idoya, Bermejo, Guillamón, ¿cuántos años tienes, Idoya? 12. ¿Y en qué curso estás? En cuarto de elemental. ¿En cuarto de elemental? ¿Sí? Sí, muy bien. Sí, sí. ¿Y tocas? El trombón. ¿El trombón? Sí. Pero el trombón, el tenor, no, me imagino. El de varas. El sí, 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 pero el trombón, sí. Vale, sí. Pero no es el trombón bajo, es el trombón tenor, digamos. Sí, sí. ¿Vale? Perfecto. ¿Y qué tal lo llevas? Bien. ¿Bien? ¿Y a quién tenías de profesor? Este año a Roque. ¿Tienes a Roque Álvarez? Sí. ¿De profesor? Muy bien. ¿Y antes tenías aquí a Ernesto? Ernesto. ¿Sí? Sí. ¿Y bien? Sí. Muy bien, perfecto. Y me imagino entonces que estás con Jorge también sí. en solfeo. Sí, sí, sí. ¿Y es igual de puñetero para ti que para Marian? Sí. ¿Ah? Sí. Vale, pues entonces estamos consensuando opiniones. Jorge, ¿qué les estás haciendo? Muy bien. La verdad que José eso, mete un poquito de caña, pero la verdad que bien. Bueno, sí, hacéis como que respiráis ahora y os relajáis, ¿no? O sea, no, las cosas no van así. Estamos preparando, bueno, de vosotras tres, ¿alguna participa en las audiciones de fin de curso? Yo sí. ¿Tú, Marian, vas a participar? Sí. ¿Sí? ¿Y qué vas a tocar, lo sabes? Porque luego llegas aquí y dices, no me acuerdo cómo se llama la pieza. Pequeña pieza del concurso. Vale. Perfecto. ¿Es la que tocaste en el concurso último o...? No, la que toqué en el concurso último no me acuerdo cómo se llama. Vale. Suele pasar, ¿eh? Que de sí. los nervios ya se te va todo. ¿Y tú, Idoya, entonces vas a participar también? Sí. ¿Sí? ¿Y te acuerdas de cómo se llama lo que vas a tocar? Sí, trombonaria. ¿Trombonaria? Sí. Muy bien. ¿Y la tenéis clara, más o menos? Sí. ¿Sí? ¿Y sabemos qué día son vuestras audiciones? Sí. ¿Sí? A ver. El 19 de diciembre. ¿El 19 de diciembre? ¿La tuya a qué hora? Por ahí es ahora. ¿Sí? Vale. ¿Y Marian? El 19 también. Sí. De todas maneras, Nieves, tienes el horario, ¿verdad? Sí, de todas. Bueno, hablaremos de todas las audiciones. Por eso, tenemos todas las audiciones. Sí, las comentamos. Sí, sí, y luego sí, ya eso. Empezamos con los actos. Empezamos las... Pues empieza justamente la semana que viene, el miércoles. Uh-huh. Hay que decir que todas las audiciones este año se van a realizar en el Teatro Monte Carlo uh-huh. a las 7 de la tarde. Genial. Entonces, este miércoles empiezan violín y oboe. Luego, el viernes, será el turno para violonchelo, para fagot y para piano en los alumnos de David Oliva. Luego ya, el lunes 19, también a las 7 en Monte Carlo, pues flauta, trombón, bombardino, tuba y percusión. El martes 20, saxofón y clarinete. Y finalizarán las audiciones el próximo jueves, día 22... con los alumnos de Manuel Iniesta al piano, los alumnos de trompa y trompeta. Y con eso, todas las audiciones del primer trimestre que van a llevar a cabo nuestra escuela de música. No son pocas. No son pocas. tenemos ahora para que vayan abuelos, tíos, primos y encima sí, esta sí. vez que, por lo menos, que si se hace en Monte Carlo, luce hay más, sitio, porque hay más sitio, sí. No tenemos que llegar ahí apurados y tal. Y así, pues mira, ya se preparan para el miedo escénico este luego cuando tocas en así una es, banda sinfónica. Que se bloquean. Pues les viene muy bien a ellos, la verdad. Así es.
Pues nada. Estela, Conservatorio Requena, ¿tenéis concierto de...? Sí. Hace un par de semanas o tres hicimos un concierto del aniversario. Uh-huh. Y luego de Navidad también tenemos otro. Uh-huh. Y... Bueno, me imagino que será antes de terminar, claro. O sea, el 16 o, sí, o por ahí. Sí, la fecha, el 20 creo que es. ¿El 20? 20. Muy bien, muy bien. ¿El 20? ¿Saila? Sí. Saila apunta, sí, que como también tiene... ¿Quién está allá, Aitor? ¿Está? Aitor. Sí. Aitor está en Requena, pues entonces lo tenemos claro. Uh-huh. ¿Y audición de audición, fin de trimestre? Sí, también tengo. La tengo el jueves. ¿Este jueves? Sí. Perfecto, ¿la llevas preparada? Sí. ¿Y qué vas a tocar? Voy a tocar la de... ¿No te acuerdas? Escúchame, Estela, esto es lo más normal. Que la, o sea, que te acuerdes. Ahora mismo, lo suyo es, ahora mismo tendrás la melodía en la cabeza, que sabes perfectamente lo que vas a tocar, pero no recuerdas cómo se llama. Eso suele pasar. ¿Ves? Pues nada, mira, vamos a aprovechar para hacer una cosita. Subimos, que estamos escuchando... ¿Cuál es esta, Nieves? ¿Nieves? No lo sé. ¿Cultura festiva? Y por eso. Tenemos. O sea, porque hoy, digo, venga, va. Nos metemos ya en materia navideña, etcétera. Entonces, pues por eso tenemos obertura festiva. Como recientemente nuestros compañeros de Onda Films, Ángel Chávez y compañía, que son los que nutren junto a Mamen los canales de las redes sociales, etcétera. Pues entonces subió hace no mucho la primitiva que habéis tocado no hace mucho. Pero hoy vamos a escuchar obertura festiva de Shostakovich, que ya hace más tiempo. Vamos a escuchar la Sinfonía número 3 de Mahler, que también es reciente, y pues acompañar un poquito lo que lleva la Navidad y concierto de Año Nuevo, que se suele escuchar en Año Nuevo, Strauss. Entonces vamos a escuchar el Vals del Emperador, así que pues vamos a hacer un poquito de mezcla para que se sepa lo que estamos escuchando de fondo. Vosotros todavía no llegáis aquí, pero esto, este final de la obertura festiva, es lo mejor. Bueno, ¿hacemos cambio entonces? Sí, 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 sí. Que ya estáis nerviosas, estáis sudando, sí. De jugar, ya nos ha hecho demasiadas preguntas. Venga, va, hacemos relevo. Relevo, equipo masculino, que sí, sí, no se han querido mezclar. Ellos han dicho, no, nosotros, perdona, nosotros vamos juntos a tocar, no, vamos juntos al micrófono, ¿verdad? Porque somos los tres trompetas, tres pedazos de cracks, ¿sí? Pues ya empezamos, Darío. Sí, Darío, hacia adelante, que si no, no te escuchan en casa. Tenemos a la abuela Pepi y compañía, que, ¿vale? ¿Has avisado a tu madre que vienes? ¿Has avisado a tu padre? ¿Sí? ¿Está todo claro? ¿Sí? Sí. Vale. Pues saluda, que te están escuchando en casa. Dime quién eres, ¿cómo te llamas? Hola, soy Darío, tengo 12 años y voy al conservatorio de Buñol. Muy bien. ¿Estás en primero, Darío? Sí. Vale. Darío, toco la trompeta. Y tocas la trompeta. Darío Sánchez Martínez. Sí. Sí. Toca la trompeta. ¿Estás en la banda juvenil también? Sí. ¿Sí? Y cuéntame, ¿qué tal se portan tus compañeros de cuerda, de trompeta? Nacho me está diciendo que no con la cabeza, porque me está... ¿Sois? Vamos. A ver, yo antes aún iba a algún ensayo viendo a Sai la sufridora, de lo bien que lo pasaba aquí con estas tres joyas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Fenómenos. Tú lo has dicho, Nacho. Esa es la palabra. Nacho, hacia adelante, que si no, no te escuchan en casa. Nacho. ¿Qué? ¿Nacho qué? Nacho Bento Badía. Nacho Bento Badía. Ahí es nada. Hermano de Natalia, que Natalia es flauta. Inma también fue músico hace mil años, ¿vale? Sí. La abuela también canta en el coro. Sí. Sí, o sea que, vamos, más no pueden participar, ¿sí? Nah. Sí. Y ya está, muy bien. Escúchame, Nacho, ¿tú qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué estás estudiando? Yo primero en el conservatorio. ¿Primero? ¿En dónde? En Buñol. ¿En Buñol también? Sí. ¿Y qué tal? Bueno, ¿a quién lleváis de profesor en el conservatorio? A Enrique. ¿A Enrique? Enrique. Sí, Enrique, pero Enrique de lo que es lenguaje musical. Sí. Vale. Y luego a Paco, el de Paco Marzo. Paco Marzo de trompeta. ¿Xavi? ¿Xavi Rizo Aquila? Sí. Sí. Venga, ya no lo tenga que decir yo. Xavi,
Cuéntame. Soy Xavi Ruiz Aquila, tengo 12 años y toco la trompeta y voy a primero de Conservatorio Muñol. Perfecto, muy bien. ¿Y juegas a fútbol? Sí. ¿También? Sí. Porque aquí es que, claro, y te da tiempo a todo. Sí. ¿Vale? ¿Y llevas al instituto? Sí. Sí, o sea que, ¿ves? Y acudes a todo. Sí. ¿Ves? ¿A que se puede combinar? Nacho, deja de pegar golpes en la mesa, que se escucha en el micro. ¿Qué he hecho? ¿Qué estás haciendo? Ah. Ah. Dejar con el tic, 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 se escucha todo en el micro. Genial. ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Vosotros tres tenéis audiciones también en el conservatorio? No, no tenemos. Hasta en el segundo trimestre no tocamos. ¡Qué morro! Ah, qué alivio, ¿no? O sea, ahora ¡ay, qué bien! Que no tenemos que... ¿Sí? Tranquilo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces... lo vais... O sea, ahora este trimestre lo pasáis tranquilos. Tendréis... ¿en qué banda estáis? ¿En la juvenil? Sí. ¿Del conservatorio? El año que viene pasamos ya a la sinfónica. Vale, y vosotros tenéis el concierto el 16. 16, que tocáis aquí en el Palacio de la Música, sí, sí, ¿no? Con el conservatorio. Perfecto. Muy bien, ¿no? Sí. ¿Y quién dirige? Carlos Autón. Carlos Autón, que es trompa también de nuestra sociedad, ¿sí? Sí. ¿Y qué tal con él? Bien, muy bien. Bien. Sí. Bueno, os miráis. Sí, bien, decimos. Bien, bien, seguro. Sí. Convencidos, ¿no? Sí. Vale, vale, venga. Bien, que nos lo pasa muy bien. Sí. ¿Os lo pasáis bien en banda, Nacho? Sí. Sí. Mucho. Vale, perfecto. Yo es lo que quiero escuchar. O sea, más que nada, que nos digáis, os lo pasáis bien, disfrutáis de la música, ¿os gusta? Sí, sí. Lo principal es eso, que disfrutéis vosotros. Porque si disfrutáis vosotros, es lo que luego se transmite a la gente. Entonces, vamos a ir a ver bailar ahora a las chicas, ¿no? De la escuela de danza. Sí. ¿Sí? No. ¡Nacho! Que yo me tengo que ir. ¿Por qué te tienes que ir? No sé. ¿Quién te está esperando? Tengo que estudiar. Y yo. Trompeta. No. Y tengo exámenes. Lo ha dicho su padre. Vale, vale. Escúchame. Si es así, que es porque eres responsable y tienes tus cosas después. No tengo ningún inconveniente. Si los demás pueden permitirse el estar una horita tal y estar acompañando a las chicas del baile, nos vamos. Si no, o sea, escúchame, el que tienes ahí detrás también tiene que estudiar, ¿eh? ¿Sabes? Ahora veremos si se queda, no se queda, o veremos a ver qué hace. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos localizar por teléfono a nuestra directora de la escuela de danza, porque está ahora mismo en pleno calentamiento porque van a ensayar para la actuación que van a tener en un ratito. Y entonces, pues le hemos dicho, estate a punto, ¿sabes? Pues estate a punto, porque luego me dice, no, si no voy a hablar yo, van a hablar las alumnas, va a coger alguna y van a hablar con ella y tal. Entonces, así hablamos con ellas y luego vosotros os cambiáis y vendrán Ana, Nayara, sí, ya está. Y bueno, y Daniel, ¿sí? ¿Y queréis aportar algo más? ¿Queréis saludar? ¿Queréis decir algo? Buenas tardes. Hola. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nacho? Muy bien, yo ¿sí? Perfecto. Vale, ahora os voy a hacer preguntas. Ahora cuando terminemos con Marisa, os voy a hacer preguntas, ¿vale? Vale. Porque, sí, para poneros a prueba. Vale. ¿Vale? Sobre el concierto que tenemos el día 18, básicamente, que nadie me habéis dicho nada. Pero bueno, no. Es que o sea, pero yo ¿tenemos concierto? ¿Tenemos concierto? No sé. O sea, yo he dicho, yo no tengo que preguntar, vosotros me tenéis que informar, pero sí, no. Ya, sí que lo sabes. Tenemos un concierto sí que lo sabes, sí que lo sabes. Sí que lo sabes, venga. Tenemos un concierto muy chulo. ¿Sí? Sí, pero es que me habéis dicho no puedo decir nada. Entonces... No puedes decir, o sea, no puedes dar información de lo que es el concierto, ¿qué? Porque tiene que venir la gente. Es un concierto. Ay, que es un concierto que tiene... Donde habrá música. Eso es, muy bien, por ejemplo. Muy bien, Nacho. Eso es. Bueno, vamos a escuchar a Marisa, que seguro que nos explica mejor las cosas. ¿Vamos a por ella? Sí. Venga, a ver, Marisa, buenos días. Buenos días, Clara. Pues nada, que estamos hola, aquí. Hola, señor, buenos días. Nos estamos riendo un rato. Estamos aquí Nieves y yo. Bueno, Nieves es la mamá de Violeta, que la tendrás por ahí, me imagino. Sí, todavía creo que no ha llegado, pero por aquí estará enseguida. Sí, es que vamos las dos, la madre y la hija al baile. Madre mía, madre mía. O sea, tengo Nieves, buena esa alumna. Parte no la sabía. No, sí.
Hay nieves. Debutamos este año, hombre. Hay nieves, que a ti no te he visto aún, claro. Pues nada, Marisa, Asociación de Amigos y Vecinos del Castillo, es el, bueno, son la, los que han organizado el mercadillo navideño que tenemos ahora en un ratito. Este fin de semana van a hacer un montón de actividades, de juegos, talleres, reiki y tal, y entre ellos vosotros os, bueno, os han dicho de colaborar y vamos, encantados de la vida. Sí. Cuéntame cómo estaba el tema. Pues nada, nos dijeron de colaborar y no lo dudamos. Lo único que, bueno, teníamos, acabábamos de terminar las coreografías y las niñas tenían ganas de bailar. Con lo cual hemos dicho, pues venga, vamos allá. Muy y bien. Que no sea solamente en el escenario. Así que a la 1:30 pues salimos. ¿Una y media? 1:30. Vale, perfecto. Cuéntame, ¿a quién tienes por ahí? Pues mira, aquí tengo a del grupo 3, que son las que siempre acuden primeras, a Irene Galarza y a Nuria Gómez. Genial. ¿Vale? Pues pon el altavoz. ¿Quién es la primera? La que quieras, pon el altavoz. Venga, y hablamos con ellas. Hola, chiquitas. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va la vergüenza? Bien. Están aquí, vamos, que se mueren de vergüenza. Escúchame, a ver, primero, acercaros al altavoz, que no, no os quedéis allá, vale, detrás, espera. ¿Vale? Les voy a quitar el altavoz, ¿vale? Eso que es. Directamente, venga. Venga, a ver. Ya está. Bueno, ¿con quién hablo? Con Nuria. Bueno, a ti no te conozco. No, ¿qué va? No, ¿verdad? Nieves tampoco te conoce. No, no, yo le iba ¿tampoco? A preguntar que qué le va a dar más vergüenza, si tocar en Monte Carlo o bailar en el castillo. Pues no sé yo, ¿eh? Mi chica, escúchame, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal la coreografía? Bien, se lleva bien. ¿Sí? ¿Va a salir bien? Sí, va a salir bien. ¿La lleváis preparada a tope? ¿Vais a disfrutar mucho? Bueno, ahora que Marisa no te oye, ¿qué tal Marisa? ¿Bien? Muy bien. Marisa, muy bien. ¿Sí? ¿Se porta bien con vosotras? Muy bien. ¿Os hace disfrutar? Muchísimo. Pues ya está. Eso es lo más importante. Que disfrutéis de la música, que os divirtáis bailando y que, pues eso, que paséis un buen rato, que es en lo que, de lo que consiste esto. Chicas, la coreo, ¿hacéis una coreo o más? Hacemos solo una, pero es larguica, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vale, o sea que... De 7 minutos. 7 minutos. Sí. Agüita, ¿sabes? Y luego las niñas, 3 minutos cada una. ¿En serio? Cada grupo. Buah. Buah. O sea, yo si consigo coordinar los movimientos en un minuto, ya hago bastante. Yo conmigo, Marisa, darías en piedra, pero bueno, no pasa nada. Escúchame, ¿dónde está Irene? Aquí a mi lado. Venga, pásame Irene. Hola. Irene, ¿qué tal los nervios? Bueno, se llevan, se llevan. Ahí poquito a poco, ¿no? Sí. Muy bien, escucha, ¿tú también disfrutas mucho el baile con Marisa? Sí, mucho. ¿Sí? Sí. ¿Qué horario lleváis en vuestro turno? Pues vamos de 7:30 a 8:30. ¿Qué días? Lunes y miércoles. Lunes y miércoles. Sí, y justo antes de las pequeñas, mayores. De las mayores. De las mayores, sí, porque la mamá de Irene también viene, Elena. Vale, ¿y las mayores? De 8:30 a 9:30, lunes y miércoles. Lunes y miércoles. Exacto. Vale, o sea, ¿se puede compaginar bien con trabajo? ¿Se puede compaginar bien con institutos? Sí. Sí, porque es una horita de desconexión, quieras o no, haces ejercicio y socializas, te ríes y Marisa es un encanto, nos hace trabajar duro, pero se porta bien. Perfecto, perfecto. Tú opinas lo mismo, ¿no, Irene? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Nos vamos a ver en un ratito en el castillo? Sí. Sí, yo me llevo aquí a estos fieras que tengo aquí, que no sé si los tendré que atar o igual los tiro por la torreta para abajo rodando. La segunda acción es la mejor. ¿Eh? Al revés. Mi Nacho, o sea, lo dice él, que no se queda, claro. ¿Te has dado cuenta? Y yo, claro. Nacho, ¿en serio? Sí. Sí. ¿Y por qué no te apuntas al grupo de baile? Claro. Yo no, que es que si no estaría saturado. No, sería la estrella y no podría dejar a todos. Sería la estrella, dice, anda que estar ahí. Es muy grande, Nacho. Pues destaca, nada, chica, destaca, vamos a dejar que sí, vamos a dejar que ensayen un rato. Escúchame, Irene.
Dile a Marisa, por favor, que se ponga. Vale. Venga, un beso, gracias. Chicas, pasarlo muy bien. Adiós. Hasta luego. Bueno, Marisa. ¿Qué tal? Escúchame. Sí. No sé si estabas escuchando a Nacho, porque está, tengo aquí a Nacho Ben todavía. No, no lo he escuchado. Vale, que le he dicho que porque no se apunta con vosotras al baile. Nacho, díselo a Marisa. Es que brillaría tanto que no podría dejaros ver. Eso me iría a mí. Sería la estrella. Notarías la sombra, ¿no? Totalmente. Claro. Pues oye, pero eso hay que verlo. Tienes que venir. ¿Quién sería el más bueno o el más malo? Y por eso destacar. Qué bonito. Pues eso, aquí está, ¿sabes? Las joyas de la corona tenemos. Oye, aquí. Oye, pues este año ya tenemos a 3 niños, ¿eh? O sea que... Mira. ¿Ves? Si es que vamos. no se animan porque no quieren. Sí, bueno, sí. Porque no quieren, no, porque no dan más. Eso es. ¿Sabes? Porque tienen tienen la música, en este caso Xavi, que también va a fútbol, el conservatorio, el instituto, o sea, y cada uno pega por un lado. Pero bueno, desde aquí, pues eso, animamos. Que estábamos comentando ahora, Neves y yo, los turnos que estáis llevando de bailes, que son perfectamente compatibles tanto con instituto como con trabajo, en el turno de los adultos. O sea, que súper bien, que están muy contentas contigo. Así que toda la fuerza del mundo, Marisa. Enhorabuena por ese pedazo de escuela que te va creciendo cada año. Y nos vemos en un ratito, que me voy a llevar aquí a toda la recua para animaros. Anda, qué bien, muy bien. Claro que sí. Pues nos vemos en un ratito. Perfecto, nos vemos en el castillo. Un abrazo, Marisa. Buen día a todos por ahí, un besito. Hasta ahora. Pues eso, así que una estrella. Ay, Nacho. Queremos preguntas. Sí, ¿no? A ver, queremos preguntas. Bueno, podemos participar todos, las que estáis detrás también. Venga. Tenemos concierto. ¿Cuándo es el concierto? Bueno, empezamos mañana, domingo por la tarde, tenemos ensayo. Nacho, deja el micro. Que está alto. A ver, tenemos ensayo. Tenemos ensayo mañana por la tarde. Sí. Todos. ¿Sí? Sí. Todos. Sí. ¿Por qué? Porque eso, va a ser un concierto. Claro, tenemos que ensayar con las bailarinas y los bailarines. Va a haber bailarinas y bailarines, no decimos más. O sea, eso es, ya está, se queda ahí. Ya la he liado. No, a ver, escuchad, a ver, es como todo, en cada concierto le damos como una vuelta de tuerca, ¿vale? Lo que no vamos a decir es que vamos a tocar. Obras. Obras, muy bien. Obras o canciones en este caso, porque en este caso son más canciones, ¿vale? Vamos a hacer un recorrido musical para todos los gustos. Vale, van a haber obras de todo tipo. Pero el concierto sabemos que empieza... ¿A qué hora empezará el concierto? No lo sé. Nacho. A las 12. Nacho, a ver, lo están diciendo todos. ¿A qué hora va a empezar el concierto? ¿A qué hora? A las 12. Vale. De nada. A las 12 empieza el concierto. Eso sí, no lleguéis a las 12. ¿Por qué no? Porque hay cosas. Hay cosas que van a pasar antes de entrar, ¿vale? Y bueno, durante van a pasar, pero antes de entrar, pues no sé, un poco sabiendo la que lió aquí Saila Payás junto con varios colaboradores más para el concierto último que hicimos de Harry Potter. ¿Qué pasó? ¿No estuvisteis en el concierto de Harry Potter? Ah, vale, eso. Yo pensaba que vinisteis aquí y... No. Bueno, sí, aquí también. Estamos hablando de lo que va a pasar el domingo allí. A ver, ¿qué va a pasar allí en el concierto? A ver, en el concierto de Harry Potter, ¿qué pasó? Pues que... Pues que el hall está decorado. ¿A que sí? Y en este concierto también va a estar decorado. Claro. Estará ambientado en lo que vaya a ser este concierto, ¿no? Pues eso, pues tendremos un poquito de todo, algunas sorpresas. Pues lo típico, porque ya enganchamos con Navidad, sí que, obviamente, algún tema navideño tendremos que tener... Pero eso no quiere decir que vaya a ser todo el concierto navideño. No. ¿Sí? Va a estar guay. Sí. ¿Estáis motivados? Muy chulo, sí, muy sí. Completo. ¿Sí? Divertido. ¿Sí? Largo. ¿Con David? ¿Bien? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Sí. ¿Todas? Sí. Nos lo pasamos bien en los ensayos. Muy, muy bien. Sí. A ver, Nayara, ¿qué le pasa a Nayara? A ver, cuéntame.
No, no, cuenta, cuenta, tú di. ¿Qué pasa? Porque está sonando música rara. Ah, está sonando música. Ah, bueno, no pasa nada. Ahora les decimos, ¿qué pasa con esa música rara que suena por ahí? Ya está, no pasa nada. Bueno, el caso. Chicos, ¿hacemos el relevo? Vale. Sí. Que vosotros os queréis venir de colaboradores todas las semanas, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Ves? Nacho está bien. Nacho Star, le vamos a cambiar los apellidos. Feliz Navidad. Muy Navidad. Bien, muy bien. Menos mal que alguno ha dicho algo. Sí, señores. Nacho le pega todo. Míralo. El trío de trompetas. ¿Sabes? Tú, madre mía, qué cuerda, ¿sabes? Esto es, yo... No, miedo me dan cuando estén en la sinfónica. Pero escucha. ¿Sabes qué pasa? Sí que me, a mí también. Es lo que pensaba yo cuando los vi al principio con Saila. Digo, madre mía, esta fauna, ya veremos a ver lo que hace Saila con ellos. Pero luego tiran. Y luego estudian, porque es que resulta que Darío, cuando estaba abajo en casa de su padre, yo lo escucho, ¿sabes? Y lo escuchas con la trompeta cada dos por tres. Entonces, como dice Nacho, no es que tengo que ir a casa, tengo que estudiar trompeta. Son críos que se ponen y estudian. Entonces, oh, claro, una hora. Da gusto. Son insaciables, ¿sabes? Son muy bonitos, o sea, ellos son así, pero luego cuando tienen que estar, están. Pero es que luego cuando te lo tienes que pasar bien, te lo pasas bien. O sea, es que lo tienen todo. No te enfadas, pero es que llega un momento que no te puedes enfadar. Por más que quieras reñirlo, dices que no puedo decirle nada, que no. O sea, es que dentro de... Porque son terremotos auténticos y ya lo ves. O sea, son terremotos. Pero dentro de lo suyo, les tienes que dejar, sí, su vía de expresión. Pero luego, a la hora de responderte, te responden. Y son los que siempre acuden. Pues eso es lo importante. Es a lo que vamos, ¿vale? Que es lo que te digo, que Xavi, que lo tiene mal, lo tiene complicado, porque normalmente los fines de semana, ¿sabes que tienes partidos de fútbol? No, no lo tengo complicado. Sí. Y acude, ¿sabes? Pues entonces, eso es lo y que se... Y estando malicos también han venido. O sea, siempre, ellos siempre hacen por venir, siempre. ¿Sabes? Los tres. Y teniendo en cuenta que la cuerda de trompetas está siempre ahí, que uff, que no se sabe, porque claro, tenemos a muchos muchas que están profesionales fuera, que viven fuera de Buñol. Claro, eso, entonces sí. Por eso, al estar fuera, pues decimos, no podemos siempre estar recurriendo a Raúl. No, Raúl. No, y que la banda se tiene que nutrir de los nuevos músicos que claro. Vienen por detrás, nuevas sí. Generaciones. A ver, ojito, que ha entrado Ariana y Ariana. Ariana la trompeta, ojo, agüita con mi Ariana. Pero bien, yo tengo mis debilidades y una de ellas es mi Ariana, que los tiene ahí a tope, ¿sabes? A todos. Así que, muy bien. Bueno, seguimos con la troupe. Aquí tenemos a otro Ana. Otro trío. Se están señalando entre ellos. A ver, a ver. Pues ni Ana ni Daniela. Nayara, venga, va, te ha tocado por no hablar. Nayara, cuéntame. Nayara Merenciano. Ortiz. Venga. Nayara, ¿en qué curso estás? En primero del conservatorio de Requena. ¿En Requena también? Sí. Genial, o sea, que vas con Marian. ¿Marian? O sea, no, Marian subirá a Requena. Sí, pero... Voy con Estela. Sí, o sea, Estela va este año allí. Y entonces llevabas a Carlos hasta ahora. Sí. ¿Y con Carlos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Y ahora llevas allí también a... Guillem. A Guillem. O sea, lleváis profesores diferentes. Tú llevas a Diana y tú llevas a Guillem. Sí. ¿Y con Guillem bien? Sí. ¿Sí? ¿Has pasado bien el trimestre? Sí. ¿Sí? ¿Se ha notado el cambio? Sí, mucho. Mucho, ¿no? ¿Y el instituto? No voy al instituto, pero... Bueno, la ESO. ¿La ESO? Muy bien. O sea, sí. Pero bien, ¿no? Sí. O sea, ¿has pasado bien el trimestre? Es lo principal. Estamos en diciembre ya. Sí. La evaluación ya está terminada. ¿La has terminado bien? Sí. ¿Has descansado? ¿Has dicho, ya está, ahora empezamos ya la segunda evaluación y ya es otra cosa? Sí. Llega las Navidades, desconectamos un poquito, sí, que también hay ganas. Pues sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y que sí. Ana, que no quieres hablar y luego tu abuela me va a reñir. ¿No? Tu abuela Carmen. Vamos a saludar a la abuela Carmen por lo menos. Hola. Ah, vale, venga, va. Ya la mamá María Jesús... David, no sé, saluda a Ana, di hola. Hola. Ana, ¿cómo te llamas? Ana, ¿qué más? Soy Ana López Alabao. Ana López Alabao. Estoy en cuarto del... ¿En cuarto de elemental? Toco el oboe y el piano.
doble especialidad, como Violeta. Sí. Y mis profesores de solfeo, Jorge. Jorge también. ¿Y tú también opinas lo mismo que el resto? Bueno. ¿Bueno qué? Jorge, ¿qué tal? Es divertido. Pues vale. Claro. Jorge y es... muy accesible. Sí, Jorge. Yo recuerdo que Marc hizo la prueba de acceso primero con el fagot y después a los dos años la hizo con el piano. Uh-huh. Y ese mismo verano le decía a Marc, vente. Dice, si tú ya eso ya te lo sabes de haber hecho dos cursos, pero él quería... Porque le tenía mucho aprecio, claro. Y explica muy bien y los prepara muy bien de cara a la los prepara, no, no, que no, es de lo no que es se que los trata. Prepare, es que los lleva que parecen sus hijos, o sea, y son las pruebas de acceso de Requena y él muy con bien. Ellos. Y el día de las pruebas está allí en a todo. Sí, para controlar nervios, para repasar dudas de última hora, sí, uh-huh. Muy accesible. Así es, así es. Y muy cumplidor también en la banda, hay que decirlo. Sí, como profesor, como músico, siempre acude, siempre a todas las actividades. Él y sus dos chicas. Sí, las actividades que tiene la escuela, también colabora, o sea, él se lía la manta a la cabeza y cuando no colabora como, como músico o como profesor, está colaborando como padre de... Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque, claro, si tiene que colaborar a Aitana, a su hija, en algo, él va detrás. Detrás. O sea y que... si tiene que desfilar, con... él desfila él primero, desfila. Siempre. Siempre, siempre. O sea que... Así que nada, le estarán pitando los oídos, pero bueno, es que no estamos diciendo nada que no sea... ¿verdad? Bueno, si nos está escuchando, que nos llame. Eso es. Y nada, bueno, Daniel, ahora cambia la voz, ¿vale? De aquellos a este cambia un poco la voz. Los años, los años. Los años no pasan en balde. Entonces, hola Daniel. Hola. ¿Qué tal? Bien, aquí preséntate, estamos. Preséntate, aunque te conocemos ya. Soy Daniel Aparicio Vallés, toco la percusión. Voy a cuarto de grado medio en el conservatorio de aquí de Buñol y toco en la banda juvenil, en la sinfónica y en la sinfónica de la banda del conservatorio, en la brass band y de momento ya está. Ah, vale. ¿Ya vas bien? Oh, no. Bueno, esto no te lo he contado, pero ayer me... No me lo ha contado porque es mi hijo. Vamos a ver, cuéntame, que me voy a enterar aquí. Aquí exclusiva, en directo. Me llamó, igual me cambia la cara, no sé. Me llamó mi gran amigo y director, Edu, que me dijo que tenía que tocar con la audición de clarinetes. Muy bien. Y dijiste que sí. Claro. Sí, dijo, ¿tienes algo que hacer el día 21? Y yo, tengo audición de piano. Y dice, pues hazte un hueco que vienes. Muy bien. Y ya está. Y ya está. Siempre dispuesto. ¿Tenemos llamada? Sí. A ver, cuéntame, buenos días. Hola, buenos días, Clara. ¿Hombre? Hombre, hombre. ¿No podía faltar? Hombre. ¿Quién ha faltado? Toma, ponte no los auriculares. ¿La escuchas? Como mi nieta no tiene ganas de hablar, que es cosa extraña, muy extraña. ¿Que se la comió la lengua al gato, tarlatana. Carmen? Pues llama a su abuela para darle enhorabuena a todos los que los estéis manejando, porque la paciencia es de Santo Job. Ya te digo. Oye, y nos estáis intrigando demasiado con el concierto. Escúchame, Carmen, no te podemos contar que nada. No te ya podemos contar ganas de nada. El día. Tenéis no, que venir el día 12, ni, o sea, el día 18. Ni mi hija ni nadie. No, todo no, secreto, no. Todo claro. Secreto. Escúchame, el día 18 a las 12 es el concierto, pero no vengas a las 12. Por lo menos media hora antes. Claro, para coger sitio. No para coger sitio. Para disfrutar de lo que van a hacer. Para ver todo lo que va a pasar. Pues. Gracias por avisarme, claro. Porque ni mi nieta ni mi hija me dicen nada. Claro, o sea, por eso que como van a pasar muchas cosas y vais a disfrutar mucho, vais a salir de allí que no vais a tener ni ganas de comer. O sea que, bueno, ya te digo, o sea, vais Ana, a disfrutar. Ana, cariño, me he quedado con ganas de escuchar cómo hablabas por la radio. Claro, dile algo a tu abuela. Hola, abuela. Te quiero mucho. Y yo a ti. Claro ¿tú que cuánto sí? me quieres? Claro. Escúchame, si te quiero yo, Carmen, ¿no te va a querer tu nieta? Pues claro que sí. ¿Qué quieres que siempre dije hasta el infinito? Eso es. Hombre, o más allá. Carmen. A todos los compañeros los quiero. Es a así. Todos. Y ella también. Ojalá me estuvieran todavía mis abuelos aquí, que mi abuelo el día 6 hizo 100 años. Mi abuelo bueno, Pedro. Pues tu madre me está esperando. Un abrazo para todas. Muy bien. Y mucha paciencia, que os hace falta. Muchas gracias, Carmen. Un beso. Pero los estáis convirtiendo en verdaderos artistas. Eso es porque ellos lo llevan dentro, así sí, que topa adelante. Eso es lo clásico de Buñol, la música en el corazón. Eso es, cariño.
Vale, cariño, la enhorabuena. Muchas gracias, Carmen, un beso. Adiós, abuela. Escúchame, encima que llama a tu abuela, tú haz el favor de cuidarla, Ana, que no me entere yo de lo contrario. Los abuelos son sagrados, o sea, ya te lo digo yo. Sabes que ahora yo te lo digo con conocimiento de causa, porque a mí me faltan mis cuatro y yo los echo de menos cada día. Cada día. Así que aprovechad vosotros que los tenéis. Ya te digo, yo cuando veo a alguno así disfrutar como, vamos, o en el caso de mi madre le da de comer cada día a mi hijo, porque yo como estoy todo el día fuera trabajando, si no estuvieran los abuelos, ¿qué sería de nosotras que estamos todo el día trabajando, verdad, Nieves? Sí, desde luego, hacen una labor muy importante. Así es, así es. Pues nada, y bueno, luego hay que, a tus padres también habrá que ponerles babero ahora con las audiciones y esas cosas. Vamos, o sea, igual que ya yo creo que lo llevan ya incorporado. ¿Cómo? Entre mi sobrino con el fútbol y ahora todos los tres nietos con la música, ya lo llevan incorporado. Ya te digo, madre mía, porque sí, es sí, verdad, están Carlota. Disfrutando mucho. Carlota mucho. También está, es sí, verdad. Sí, ella toca el violín y el piano, uh-huh. Y Violeta el oboe y el piano. Sí. Y luego Marc, pues bueno, ya el año que Marc viene ya empezará ya el superior, ya con el fagot. O sea, y también toca muy bien el piano. En fin, que me van a preguntar a mí. Bueno, ¿y tú? ¿Y tú qué tocas? Yo me defiendo. Yo me quedé pues en mitad de grado medio con el violonchelo y pues he estado pues muchísimos años sin tocar en la banda, pero gracias a ti, Clara, que hace justamente 3 años y pico que me llamaste y me dijiste que no sacarías otra vez ese arco y ese violonchelo. Desempolva. Y mira, y la verdad es que la mejor decisión que he tomado, porque subirte al escenario y compartirlo con ahora con mi hijo, pero cuando esté mi hija, pues todavía más. Me acuerdo. Entonces, todavía. ¿Cómo la llegamos? Es que te lo agradezco. ¿Cómo infinito? Llegamos a llorar en el primer concierto, ya cuando bajasteis, primer mano a mano. Decir... Sí, pues bueno, ese año empezamos con la Guasbi en el 2019. Y luego ese mes de agosto fue el primer mano a mano de mi hijo. Sí. Y pude compartirlo con él. Entonces, es que eso es impagable. No se puede comparar con nada. Qué guay. Entonces, qué guay. Me alegro. La verdad me alegro es que disfruto, disfruto mucho. Pues ya está. Eso es lo principal. Y el ambiente, la banda, el estar con gente joven, que siempre... Y no, si tienes luego... ahí a Martina, ahora a Jason, sí, que se ha incorporado. Sí, sí, los más pequeños, sí, muy bien. Qué guay. Y bueno, pues eso, es que hay gente que puede ser muy profesional, gente como tú que está en grado hombre, medio. Hombre, es que, claro, sí, a ver, de lo que se trata y más viviendo en Buñol. Uh-huh. Es que los ensayos, la gente amateur, pues es la que hace banda. Claro. Porque los profesionales, al fin y al cabo, muchísimos viven fuera de lo que es Buñol uh-huh. y vienen cuando pueden. Claro. Entonces el gustico es ir montando las obras, pero con una plantilla pues uh-huh. de 60 o 70 músicos todos los viernes. Uh-huh. Y hacer lo que más nos gusta. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hablar aquí con los pequeñitos. Bueno, con los pequeñitos. Dilo, Daniel. Pequeñito, mamá, pequeñito. Para ella, sí. Claro, para mí sigue siendo mi hijo pequeño. O sea, bueno, solo tengo este, pero... Digo, yo cuando estoy con él, digo, ¡ay, mi pequeñín! Y él me dice, sí, mamá, pequeñín. Claro. Y nos sacan ya 2 cabezas. A mí me sacan 25 centímetros mínimo. Entonces, claro... Es un poco así. Dani, bueno, Dani y Nieves, los dos, porque estás en la banda juvenil y en la banda sinfónica. Son obras totalmente diferentes, no tienen nada que ver. Tenemos 2 conciertos a la vista. El 18. De la juvenil. De la juvenil a las 12. Mm. Y el día 30. El día 30 de diciembre, viernes a las 7:30, será el concierto de nuestra banda sinfónica. Y la orquesta. Y de la orquesta. Va a ser un poco complicado porque es viernes. Sí, pero es que este año, como es que justamente Nochebuena y Nochevieja caen sábado, pues... Claro, para no querer fastidiar a nadie la Nochevieja ni el Año Nuevo, no, pues no. Entonces... Y claro, después ya no puedes porque los que quieren venir en fiestas a tocar se van fuera ya porque tienen que volver a sus trabajos, pues la única fecha era ponerlo viernes a las 7:30. No se pone más tarde porque al ser 2 repertorios diferentes de orquesta y de banda, sabes que tienes que mover cosas, etcétera, para que no se haga muy largo y acabe muy tarde. Entonces, tenemos... Pedazo de concierto, primero la orquesta, luego la banda sinfónica. ¿Qué tal las obras, Neves? Pues muy chulas, la verdad. Primero creo que tocamos Divertimento,
Luego hay una obra que la estrenamos nosotros, que es sobre la ruta del bacalao, la ruta de David Pont-Ripoll. Y luego tocaremos los cinco tiempos de La Viuda Valenciana. O sea que muy bien. Para que después del concierto que hicimos en Santa Cecilia, que la gente salió encantadísima. Es que, a ver, porque es que el concierto, el pedazo de narrador con la voz que privilegiada Huerta. De Maxim Huerta. Y luego todo el juego de luces, los solistas que lo hicieron espectacular. En fin, fue un concertazo, la verdad, porque encima como había muchísimos músicos, los no sé si eran 10 o 12, las nuevas incorporaciones, sí, pues la verdad que claro, el público, pues abuelos, tíos, papás... Se hizo muy ameno el presentarlos así, ¿vale? De que fueran sí, eso subiendo, novedad de este año, sí, que se le ocurrió a Mario y dijo sí, mientras sonaba la banda, claro, pues fueron subiendo a través del pasillo, subieron al escenario... Uh-huh. Se les dio su diploma y muy bien. Pues escúchame, a mí no sé, yo casi estoy de cuando ya impone lo que es el pasillo, ¿vale? Es decir, cuando ya lo bajas sin música, que te esté como aquel que dice, claro, encima que te esté sí, interpretando la banda, un paso doble y encima un paso doble como es el de Flores, ¿sabes? Pues ya dices... La verdad que el detalle de la semana anterior, justo del concierto, cuando se recoge a los críos cada uno en su casa, eso es muy emocionante, ¿eh? Que vayan los CEOs. Sí. Que o sea, acudan a tu puerta y, a todos. Y suene la banda, a todos. Los se aplausos, recogía, a todos. Ahí está, se recogía a todos. Y todos tocaban, el trío, digamos, lo tocaban sí, en su puerta, incluso Jason, que era el más complicado, que es chelo. Sí, porque de normal los pasodobles, claro, no claro, están preparados para cuerda, porque nosotros nos desfilamos. Claro. Pero bueno, se ensayó, se preparó, cada uno su trocito en los ensayos. Uh-huh. Y la verdad es que un gozo luego poderlo ahí qué interpretar en la calle. A vosotras os tocará en breve, ¿eh? Que lo sepáis. Dos añitos, ¿no? Sí. Bueno, ella no. Los que están Nayara, este año en primero, pues ya estás atacada y aún no te ha tocado, Nayara. Claro. Al año que viene, en Santa Cecilia, ¿no? Sí. Que bueno, a ver, te apuesto. Vamos a tener, para abril y esas cosas, vamos a tener concurso de solistas. ¿Vais a participar en el concurso de solistas? Yo no lo sé. ¿Nayara? No. ¿Marian? Sí. Pues claro. ¿Darío? ¿Nacho? ¿Vas a participar en el concurso de solistas este año que viene? ¿El siguiente año? No, ahora en abril. ¿Ahora sí, en abril? Ahora en abril, pero de con los perros. Sí. Uy, claro. ¿Sí? ¿Sí? Hombre, ánimo. ¿Hay que participar? No, sí, supongo. ¿Xavi? Yo también supongo. Ay, supongo, por favor. Estela. No sé, ¿ido ya? Sí. ¿Ido ya sí? Menos mal. Mal. ¿Daniel? Sí. ¿Daniel sí? ¿Sí? ¿Lo tienes claro? Lo has dicho ahora aquí en la radio, acuérdate, Dani. Aún estoy decidiendo cuáles obras, pero no lo sé aún. O sea, sé que voy a participar, pero no sé con qué obras. Muy bien. También hay que resaltar otro de los actos de, aparte de las audiciones y de los conciertos de nuestras agrupaciones, también va a actuar el coro. El coro el día 26, a ver. No, el día 21, miércoles, actúan todos los niños de la escuela que están practicando villancicos junto con el coro Orfeos. Con el coro Orfeos. Que actuarán primero en nuestra escuela de música y luego al aire libre en la plaza, en el ayuntamiento, en la plaza del pueblo. Y van a estrenar la recién remodelada sala de Enrique García Asensio, que le acabamos de... pues eso, remodelar y reestructurar, y entonces pues eso, actuar allí el coro también un poco para pues eso, para hacer de inauguración oficial. Sí. Así que nada, va a ser genial. Entonces, 21, lo que es la escuela con sí, el coro Orfeos. Sí, alumnos de los cuatro cursos, supongo, creo que sigo segundo, tercero y cuarto de elemental. Sí, o sea, escuela y coro Orfeos, el 26. El 26 el 21, el 21 a las 7 en la misma escuela y a las 8 en la plaza, en el ayuntamiento. El 26 es a las 8. El 26 no lo recuerdo. Creo que sí, el 26 a las 8. Y luego tenemos 18 de diciembre a las 12 del mediodía. Es domingo. O sea, sí, el domingo que viene. Justo. Es ideal porque es domingo a las 12 del mediodía. Acaba el concierto, te vas a tomar el vermú y a comer. O sea, no hay excusa para no venir al teatro. Entonces, la banda juvenil va a ser un conciertazo de música para todos los gustos, para que puedas venir, para que puedas disfrutar, que bailes, que veas a los críos cómo se lo están currando muchísimo.
Y las locuras que, pues esto siempre... Se le ocurre a los coordinadores. Sí, bueno, el que plantea el reto siempre es David Ayuso. Y luego a partir de ahí, pues eso, los que vengan detrás. Y luego, pues el gordo, digamos, el del día 30... Y con eso ya cerramos. Vamos a repasar para finalizar las audiciones, qué días son y fechas. Sí, empiezan el miércoles, este próximo miércoles, con oboe y violín, el 16 violonchelo, fagot y piano de los alumnos de Soliva, y a la siguiente semana, lunes, flauta, trombón, bombardino, tuba y percusión, martes, saxofón y clarinete, y jueves 22 para finalizar los alumnos de Manuel Iniesta al piano y trompa y trompeta. O sea, que todos los instrumentos que se imparten en nuestra sociedad pues tendrán su ratito para... ¿Ves cómo no me hace falta sacar las notas? Y encima en el Teatro Monte Carlo. A mí no me hace falta sacar las notas, y ya venías tú. Ya venía yo. ¿Ves? Se lo voy a decir a tu hermana, que lo sepas, que tu hermana ya no viene más. Te vienes tú. Y de aquí la que vale, La que vale, vale. No. Pues eso, chicos, nos quedan 5 minutitos. Nos vamos a ir para la radio, para el castillo. Vamos a darnos una vuelta por el mercadillo navideño, ¿sí? Y hacemos tiempo para que lleguen las chicas del baile. Estamos un ratito con ellas y ya luego pues nos bajamos cada uno a su casa. Los del Instagram, ¿vais bien? No, digo, pero... A ver, pero ¿no habéis posteado nada? Sí, ya ha subido. ¿Ah, sí? Sí. Yo también. Sí, pero habéis etiquetado a la sociedad así en Instagram, muy bien. Ah, otra cosa, Clara. Que si en el mercadillo hay comida. Ana, ¿tienes hambre? No, ella yo está sí. Todo el rato diciéndome. Nayara, pues vamos a mirar a ver. Me imagino que igual tendrán algo de comer. Vamos a ver, y si no nos acercaremos a buscar algo de comer. Pues eso, ahora, si no tenemos pocas ganas de liarnos, pues tú te vas a ejercer de madre con la bailarina. Saila se incorporará en breve con nosotros también aquí como coordinadora del grupo. Y yo me bajo a la recua, al castillo. Así que seguimos con nuestros jóvenes durante la mañana. Chicos, ¿algo más que aportar? Sí, yo quiero hablar. ¿Sí? ¿Venga? Yo también quiero decir algo. Venga, yo me quedo. Cuidado sin caerse. Hola. Venga, claro. Hola, ¿qué nos tal? Nos despedimos. Vale. Hola, adiós. Me llamo Nacho Ventoadía. Vení al concierto, va a estar muy chulo. Feliz Navidad a todos y adiós. Muy bien, Nacho. Espero que habéis disfrutado la radio. Muy bien, Darío. Como dice Nacho, que el concierto va a estar muy chulo y feliz Navidad. Genial, menos mal, por lo menos los otros tres chicos. Feliz Merry Navidad, Christmas. Adiós. Merry Christmas. Bueno, sí, espero que os haya gustado. Muy bien, sí. Chicos. ¿Ya estáis todos? ¿Sí? Vale. Adiós. No. Pero te das cuenta, ninguno de ellos ha dicho viva los feos. Nada. ¡Viva los feos! Ay, que vale. Cuidado. Bien, nada, chicos. Que la gente que se pase también por la Puerta de Rosales, que ha quedado espectacular la decoración de Navidad de este año. Ahora cuando bajemos, de hecho, vamos a bajar por allí para hacernos la foto delante del pedazo de decoración que han puesto en la Puerta de Rosales. Y nada, y desear pues que el nuevo año, el 2023, esté lleno de buenos momentos musicales. Así es. De muchos éxitos para la artística y que desde una fea de corazón, ¡viva los feos! ¡Viva los feos, cariño! Chicos, nos escuchamos en un par de cuatro o cinco semanas. Os deseo que terminéis bien el año, sobre todo con salud, con los vuestros, con vuestras familias, con vuestros amigos. Y que, como dice aquí mi amiga Nieves, mientras suene la música, al menos la sangre fea seguirá corriendo. Chicos, viva la artística, viva los feos y Gloria Buñol. Thank you.
En Navidad, elige Buñol. Oh, the weather outside is frightful. La Asociación de Empresarios y Autónomos de Buñol anima a todos los ciudadanos a seguir apoyando al comercio local en estas fiestas tan señaladas para que se respire el ambiente festivo y familiar tan necesitado en las fiestas navideñas. Por ello, la asociación ha preparado una variada programación para las próximas semanas. Desde el 9 de diciembre, los comercios asociados sortean una cesta navideña entre los clientes que rellenen el boletón y se sorteará el 22 de diciembre en cada comercio. Pasado este sorteo, hasta el 6 de enero, se seguirán recogiendo boletos que sortearán 36 escapadas de fin de semana a Segovia. Los ganadores se conocerán el 12 de enero en Radio Buñol. Además, volverán a realizarse los tradicionales concursos de escaparatismo e iluminación, dibujo infantil y decoración de fachadas. En Navidad, elige Buñol. Organiza Asociación de Comerciantes y Empresarios de Buñol y el Área de Desarrollo Industrial, Comercio y Empleo de Buñol. Colabora Diputación de Valencia, Caixa Popular, Generalitat Valenciana, Unió Gremial y No Gremial. Radio Buñol, 107.9 de la frecuencia modulada. Siempre cerca de ti.